saber dónde está Adolfo. Necesito que me lleves con él. No, no, yo te juro que no tengo la menor idea de dónde está. Mi hijo desapareció. Y estoy segura que Adolfo tiene la culpa. ¡Él lo tiene! Pilar, por Dios, pero es que no tiene sentido. ¿Qué interés puede tener Adolfo en llevarse a tu hijo? Pilar, ven, vamos a calmarnos. ¿Ya hablaste con la policía? ¿Calmarme? Diego desapareció de su habitación y quieres que me calme. ¿Dónde está Adolfo? ¡Pilar! ¡Pero Pilar! ¡Pilar! ¿Qué significa esto? ¿Qué demonios estás haciendo acá? Tía, ¿dónde están mis papás? Tía, te hice una pregunta. ¿Dónde están mis papás? Allá arriba me están haciendo mil preguntas y no sé qué responder. No sé y no quiero saber, Andrea. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No. Ya no hagas más preguntas. ¿Quieres? ¿Estás llamando a mi mamá, a mi papá, por lo menos? No. ¿Y entonces? Estoy llamando a la única persona que pueda ayudarme en este momento. La única. Si ya se haga cargo de todo, por favor, te lo ruego. Lo que pasa es que tú nunca lo has querido. Nunca has querido a Diego porque no sabes amar a nadie, ni a tus propios hijos. Pilar, yo te juro por lo más sagrado que hay en mi vida que yo no sé en dónde está Adolfo. Yo no te haría algo así. Yo sería incapaz de jugar con el dolor de una madre. Además, Pilar, ¿quién te asegura a ti que haya sido Adolfo el que se haya llevado a Diego? ¿Quién? ¿Y quién más podría ser? Ricardo Merino, por ejemplo. ¿Qué? No lo habías pensado, ¿verdad? Tal vez fue Ricardo Merino tu querido paciente. A lo mejor esto es su venganza por lo que le hiciste a su hermana, Marisol. Yo no le hice nada. Yo solo traté de defenderme. Esa mujer estaba completamente loca. Primero trató de envenenarme y luego se metió a mi casa con un cuchillo. A lo mejor, esto que está pasando con Dieguito también es tu culpa, Pilar. Yo te aseguro, te juro, que esto tiene que ver con Ricardo Merino. Pilar. Disculpa por la molestia. Lo siento, pero... ¿Y esta hija? ¿Se puede saber por qué me dejaste hablando solo allá afuera? Quiero que salgas de aquí. Ignacia, te hice una pregunta. No puedo creer. ¿Cómo se te ocurre tratar a tu mujer de esa manera? ¿No te das cuenta? Es una madre que perdió a su hijo. ¿Cómo la tratas así? Está sufriendo y tú en vez de ayudarla lo que haces es aumentar su dolor. Yo lo único que hice fue poner las cosas en perspectiva. Nada más. Tú no quieres a nadie, ¿verdad? Uy, no. Santa Ignacia. Uf, cómo hemos cambiado, ¿no? A ver. ¿Desde cuándo te dedicas a defender a Pilar? Eso, por si no lo sabes, se llama solidaridad. Solidaridad con una madre que perdió a su hijo. ¿Te es tan difícil entender eso?
Es increíble. Qué tristeza. Cómo me duele, ¿no? No te reconozco, Ignacia. Tú no eres así. Qué tristeza. Sí. Tal vez he cambiado. Tal vez la vida me ha cambiado. ¿Y qué? ¿Qué hay de malo con eso? A ver, dime. ¿Qué tiene de malo? Ahora quiero que salgas de mi casa en este mismo momento. ¡Anda! Ve a buscar a tu mujer. Ve a consolarla porque tiene que estar pasando uno de los peores días de su vida. Sal de aquí. Mamá. ¡Pilar! ¡Al fin! Te estaba llamando. No te... ¡Pilar! ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Será que le pasó algo a mi hermano? Espérame aquí, ¿sí? No, yo quiero ir contigo. Andrea, quédate aquí, por favor. Pilar, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Hay noticias de Diego? Pilar, ¿qué pasó? ¡Habla! ¿Y si no fue Adolfo, Rebeca? ¿Y si Javier tiene razón? ¿Y el culpable de la desaparición del niño es Ricardo Merino? ¿Javier te dijo que tú tenías la culpa de esto? Si Ricardo tiene a mi hijo, entonces yo soy la culpable de su desaparición. ¿Te das cuenta, Rebeca? Pilar, tú no eres la responsable de nada. Por favor, no confundas las cosas. Yo tengo la culpa de que mi hijo no esté aquí en su casa conmigo. Una vez más, yo tengo la culpa, Rebeca. Es mi culpa. ¿Qué pasa, Ignacia? ¿Es tu hijo? ¿No te gusta? ¡Es mío! ¡Es mío! Ay, Ignacia, tu problema fue siempre estar donde no debías, escuchar a la gente equivocada. Si tan solo te hubieras quedado pintando, encerrada en tu taller, te habrías evitado tantos problemas. Yo necesito salir de aquí. Hubo un minuto en el cual pensé que podíamos llegar a ser felices, pero tú te encargaste de sepultarlo todo. Nunca supiste serle fiel a nadie, ni a nada, ni siquiera a ti misma. Y ahora quieres ser madre. Imposible. Adiós, Ignacia. Adiós, bebé. ¿Por qué sueño esto? Que siempre sueño esto. Pilar, te trajo un café. ¿Quieres?
Pilar. Diego va a aparecer. Sano y salvo, ya verás. Pero tienes que estar positiva. Estuve revisando el celular de Dieguito toda la noche. Y no hay nada, nada que nos pueda dar una pista, un dato. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Voy a ir a la policía, ¿eh? Quiero saber cómo van en la búsqueda y qué es lo que están haciendo. Acompáñame a la casa de Ricardo Merino. Si este infeliz está vivo y tiene a mi hijo, yo lo voy a descubrir. Acompáñame, Rebeca. Conde, tienes visita. ¿Dónde? Tienes visita, dije. Carola, vine a alegrarte el día. A ver si por fin consigo que me regales una sonrisa. ¿Y tú? ¿Vas a salir? Sí. ¿Y a dónde vas? Tengo cosas que hacer. Según yo tenía entendido, te ibas a dedicar a pintar. ¿O ya no piensas hacer la exposición? Gonzalo, ¿tú piensas empezar a controlarme a estas alturas de la vida? Sí. Sí voy a hacer la exposición, pero primero tengo cosas que hacer. Por cierto, no sé si te enteraste. Diego, el hijo de Pilar, desapareció. Y según ella, Adolfo está detrás de todo eso. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cuándo desapareció ese niño? Ayer. ¿Y por qué nadie me dijo nada? ¿Están seguros de que fue Adolfo? Ignacia, por favor. ¡Ignacia! ¡Ignacia! ¡Ignacia, ¿dónde está Pilar? ¿Cuándo desapareció Diego? Por favor, contéstame, ¿sí? Nada más dime eso. ¿Dónde está Pilar? ¡Ignacia, por favor, Ignacia! Sí, sí, sí. Muy bien, comisario. Yo entiendo. Pero ahora, por favor, entiéndame usted a mí. Mi hijo lleva casi 24 horas desaparecido. Mi esposa está al borde del colapso. Y yo necesito respuestas, necesito información. Bueno. Sí, 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 perfecto. Entonces, espero su visita lo antes posible. Gracias. Javier, disculpa la molestia, pero necesito hablar con Pilar. Pilar no está disponible. Hace mucho que no está disponible para ti. Mira, me acabo de enterar de la desaparición de Diego y simplemente quiero ayudar. Por favor, déjame hablar con ella. Si quieres ayudar, sal de esta casa ahora mismo. ¿Están seguros de que fue Adolfo? ¿Están completamente seguros? Fuera de aquí. Javier, por favor, dame un segundo nada más para hablar con ella. ¿Quieres? No te atrevas a volver a poner un pie en esta casa. Y nunca más. Escúchame muy bien. Nunca más vuelvas a pronunciar el nombre de mi esposa porque es mi esposa. Soy yo, Gonzalo. Me urge hablar con usted. Es un asunto de vida o muerte, señora. ¿Quién te asegura a ti que haya sido Adolfo el que se haya llevado a Diego? ¿Quién?
podría ser? Ricardo Merino, por ejemplo. ¿Estás lista? Yo ya lo estoy. Pilar, ¿estás segura que quieres ir a la casa de ese tipo? Puede ser muy peligroso. Vamos, Rebeca. Anoche pasó algo muy extraño, muy fuerte. No sé si intentaron asaltarme o no, pero el punto está es que hoy podría no estar acá. Carola, ¿me estás escuchando? Por eso hoy al levantarme decidí hacer algo distinto, algo especial. Esto es una manera de darle gracias a la vida que estoy aquí. Que estoy aquí para ti, para ayudarte hasta el final. ¿Quieres escuchar la canción que vine a cantarte? Tomaré ese silencio como un sí. Aquí va. No te engañes cuando fijo estar de acuerdo en que seamos solo amigos. Solo mírame a los ojos y verás que lo que siento es un castigo por ser cobarde y no saber cómo decirte que me muero lentamente por pedirte que seas mía de una vez por todas, porque amigos no. No, amigos no, no es suficiente para mí. No, amigos no, yo necesito más de ti. Quiero tenerte para mí y solamente para mí. Por eso hoy te digo no, amigos no. ¡Necesito un trabajo! ¡Es lo único que necesito! ¡Cálmate! ¡Me puedes dar una botella de verdad! ¡Calma! Suéltame, Rebeca. Necesito solucionar esto lo antes posible. ¡Me voy a enloquecer! Sí, pero piensa con la cabeza. A ver si tú entras y te encuentras con Ricardo Merino. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlo? Deja de decir estupideces, por favor. Lo que tenemos que lo hacer voy es a matar, Rebeca. ¡A eso vine! Pilar, ¿de dónde sacaste eso? Por mis hijos, soy capaz de todo. De todo, Rebeca. No. Pilar, Pilar, no. Espérate, espérate. No te expongas de esta manera, es peligroso. ¡Ricardo! ¡Ricardo, aquí estoy! Soy yo, Pilar Arismendi. ¡Ricardo, da la cara! ¡Vengo por Diego! ¿Estás ahí? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste ese ruido? ¡Estoy armada, Ricardo! ¡Entrégate o te juro que voy a...